Con gran éxito se llevó a cabo la inauguración del noveno Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, al congregar un lleno total en su evento y al mostrar una propuesta teatral minimalista pero reveladora. La primera obra que se presentó en la Semana del Teatro en Sonora fue Nuremberg, escrita y protagonizada por Santiago Sanguinetti, quien a través de un trabajo unipersonal aborda el interior de la vida de un skinhead en Uruguay. La puesta en escena dio inicio a las 19.55 horas y finalizó a las 20.39 horas, para luego dar paso a una interesante charla con los organizadores del evento y con el staff de Uruguay a las tablas. César Tapia, el subcoordinador nacional de teatro, agradeció la asistencia de los hermosillenses al evento y dio a conocer que en Sonora se inauguró totalmente el festival, por lo que faltan 69 días del mismo en México. Agradecer a todos la hospitalidad de aquí, de la hermosa ciudad de Hermosillo. Siempre hablar ahorita, en este tipo de situaciones me pone muy nervioso, sobre todo me emociona mucho ver la respuesta a este evento que 9 estados de la República, en complicidad con Conaculta y el Instituto Nacional de Bellas Artes, hacemos esta gran complicidad para poder traer propuestas tan ricas y tan maravillosas como la que tenemos en este evento. En nombre de Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Coordinación Nacional de Teatro, pues ahora sí quedamos por inaugurado este circuito que son, esa es la función número 1 de 70 funciones que se van a dar a lo largo del país. Muchas felicidades, muchas gracias. La puesta en escena Nuremberg requiere de la condición física y de toda la concentración por parte del actor uruguayo, pues muestra a un hombre que desea ser un superhombre y que condena de forma discriminatoria a los negros y a los judíos. A los 20 años entré al Frente Nacional Socialista Obrero. Hasta hoy se mantiene la clandestinidad. Solo los que no son los que pueden entenderlo. Y la policía que busca desarmarlo. El Frente Nacional Socialista Obrero. Porque vivimos en guerra. Allá afuera es en la guerra. Y en la guerra solo ganan los más fuertes. Solo es cuestión de abrir los ojos. La libertad está a la vuelta de la esquina. Solo es eso. Libertad, 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 libertad. Defender la patria de los abusos del poder extranjero, de la escoria inmigrante, de la masa corrupta, de la masa ignorante, de los vagabundos, de los adictos, de los degenerados. ¡Limpieza! El móvil del escritor y actor Santiago Sanguinetti para hacer esta puesta en escena surgió de los pocos y aislados casos de skinheads en Uruguay. La trama muestra a un hombre que espera a sus amigos para cometer un asesinato en la embajada. El revólver lo arco conmigo. Estuve practicando toda la semana. Una llamada al celular es algo, que suba a la camioneta negra. Y de ahí a la embajada, como un tipo más, como uno más, tranquilo. Respirando tranquilo. Esto es grande. Es el principio del fin del mundo, llegar a la embajada rápido como la sombra. Apuntar a la cabeza, 2 tiros en la cabeza, 2 en la espalda y nosotros dos donde yo quiera. Yo elijo. Con información de Rosario Encinas, para el imparcial.com, Rubén Cepeda.